Fluminense Olimpia será otro de los grandes duelos de cuarto de final de la Libertadores y aquí estoy para hacer el video de análisis previo para ver los puntos fuertes, los débiles y las variantes de estos equipos de cara al partidazo a disputarse el próximo jueves 24 de agosto en el estadio más grande del mundo, el jornalista Mario Filho, más conocido como Maracaná. Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Martínez y les doy la bienvenida a mi canal. Si Olimpia llega a la final de la Libertadores, estamos hablando que pasaría a Flamengo en octavos, Fluminense en cuartos. Si no es internacional, es contra Bolívar jugando en La Paz, donde ningún equipo de fútbol del llano quiere jugar. Y la final, el favorito del otro lado de los que vienen en el cuadro de cuartos de final, es Palmeiras. Supongamos que juega contra Inter en semis. Cuatro equipos brasileños se le pondrán eh, adelante. Antes de ganar la Libertadores, sería uno de los caminos más duros de los últimos tiempos para llegar a, bueno, a ganar la Copa. Y obviamente los hinchas lo tendrán allí, como la mejor campaña de todas, en especial por el camino a recorrer. Pero claro, antes está Fluminense, que tiene otras ideas y también buenos antecedentes eh, para decir con qué puede enfrentar a Olimpia. Y quedarse con este cupo en las semifinales. Vamos a empezar a ver cómo llegan los equipos, cuáles son los antecedentes inmediatos, en especial por el lado de Olimpia. Si uno se fija ahí en, el, en el, la parte superior de derecha de la imagen, pueden ver en sus últimos partidos, los últimos nueve partidos ganó dos nada más, claro. Uno fue contra Flamengo. Y ahí es donde uno entiende muchas veces el chip de los equipos jugando Copa y jugando por otros torneos que le costó, por ejemplo, el, el, el puesto a Diego Aguirre, el entrenador anterior de Olimpia, con quien clasificó a los octavos de final en primer lugar en la fase de grupos sobre Atlético Nacional y el equipo de patronato y el otro equipo peruano. Eh, sus últimos dos partidos empató, vamos a ver un poquito por aquí, acá abajo, empató contra Cerro en el Clásico, contra Olimpia, ambos partidos uno a uno y su última victoria en lo local fue contra Guaraní por cinco goles contra tres. En el campeonato paraguayo marcha décimo, tras siete fechas con seis puntos, una derrota, tres empates y una victoria, son sus últimos eh, cinco partidos. Eso también habla un poco de bueno en dónde está apuntando sus baterías Olimpia, que cuando, cuando uno ve, por ejemplo, la, las alineaciones y cómo ha jugado algunos partidos, por ejemplo, contra Cerro Porteño, siempre se repite el sistema por parte de, del Chiquiarce, el 4-4-2 bien definido, con algunas variantes que me gustaría contarles aquí a través de la pizarra ahora en unos minutos. Pero. Eh, tiene una idea de juego clara más allá de los futbolistas que integren los equipos. Acá estamos viendo un poquito la alineación contra Cerro Porteño, 4-4-2, sin misterio. Olimpia, que cuando se habla mucho de la inversión de, de varios equipos para llegar a ganar la Libertadores, Olimpia no puede invertir, no puede poner un peso, no puede contratar casi jugadores, está impedido por FIFA y un montón de limitantes que también le, le agregan un condimento extra a, a, a este equipo que, bueno que está llegando acá por, por mérito propio y con un estilo de juego bien, bien definido. Por el lado de su rival de Fluminense, cuando vemos allí en, arriba a la derecha de la imagen lo, la, los distintos, eh, el, su, sus antecedentes inmediatos, en los últimos, ¿cuántos partidos tiene en los últimos días? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 11, estoy viendo por acá, no, 10, en los últimos 10, ganó 5, perdió 3, empató 2. Acabo de ver el partido de Fluminense con eh, América de Minas Gerais, se lo ganó 3 a 1. El uruguayo matrine agarró un gol increíble con el arco libre. En realidad había un defensor ahí que lo estaba cubriendo. una de las macanas que se mandó el arquero de Flu, y que es una de las debilidades de este equipo. Más que debilidades, es uno de los riesgos que toma el, el, el equipo del entrenador part-time de la selección brasileña, Fernando Diniz, que tiene un estilo de juego bien definido y un par de variantes que quiero mostrarles respecto a, a análisis previo que he hecho en, en partidos anteriores. Y otra vez, a veces los, los partidos. Quizás sea reiterativo en este concepto de, 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 algunos, de algunos videos que he hecho anteriormente, pero me da la sensación que, que las debilidades de unos muchas veces se complementan con las fortalezas del otro, y esas cosas que, que a veces eh, hacen chocar a los equipos en un partido, eh, los dos tienen cosas... Con las cuales pueden hacer daño a su rival, más allá de las virtudes del contrario. No sé si me explico. O sea, no importa qué tan bueno seas vos, que yo sé por dónde sé hacerte daño y justamente con mis puntos y armas más fuertes. Eso es más o menos el, 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 el análisis que puedo hacer como una, una primera frase del enfrentamiento entre estos dos equipos. Gremio, eh, Gremio perdón, sí, contra Gremio jugó uno, uno de los últimos partidos, de hecho, contra, sobre el equipo Gaullo está apenas un punto por encima con dos partidos más, ya se han jugado 20 fechas del Brasileirão, que empezó casi cuando arrancó la Libertadores y esto locos ya van 20 fechas, impresionante lo que se juega en Brasil, Brasilerao que lidera a Botafogo con 40 puntos y Fluminense está con, con 40 no, con 48 puntos y Fluminense está con 34, a 14 puntos del líder con la misma cantidad de partidos jugados, 10 partidos jugados, 4 empatados, 10 partidos ganados, perdón, estoy trabado. Cuatro empatados y seis perdidos. Una campaña bastante irregular del Flu que ha arrancado con todos los bríos, liderando este brasileirado y después de algunos tropiezos eh, que coincidieron con la segunda ronda de partidos de la Libertadores, dejó un poquito de desear este equipo del, del Flu que clasificó primero en su zona de la Libertadores contra River Plate, The Strongest y Sporting Cristal. Pero realmente en ese último, en ese último tramo de la Copa se mostró eh, bastante dubitativo en su juego y la serie que tuvo contra Argentinos Juniors desnudó varias de sus carencias que creo que Olimpia las puede terminar de, de aprovechar en, en, en los partidos en el ida y vuelta contra, contra Argentinos Juniors fue uno a uno en la paternal con aquel recordado con aquella recordada incidencia entre Marcelo y Luciano Sánchez que terminó con tres partidos de suspensión para Marcelo, que se va a perder estos cuartos de final, si clasifica a Fluminense, va a poder volver recién para, para los partidos de, de, semi, de semifinales, si es que clasifica. Y uno cuando ve la, las alineaciones de los equipos, y otra vez, eh, por ejemplo, en el juego ahora que jugó hace un ratito contra... Contra América de Minas Gerais ve es que se repite el equipo, que se repite el patrón de juego y más allá de los futbolistas que integren eh, cada uno de los 11 inicial, bueno, uno puede esbozar que hay una idea clara, definida y que en este choque lo único que está claro es que los dos equipos saben bien a lo que juegan y qué quieren cuando entran a una cancha en este partido contra América de Minas Gerais. Acá la, acá la aplicación muestra un 4-2-3-1. Con Lima jugando en el, en el doble 5 con André. Pero también, esto es en el partido contra, quizás contra América de Minas Gerais, pero una de las variantes, además de Lima, y ya nos vamos a meter en la, en la pizarra para ver cómo, cómo se mueven los equipos, eh, en, digamos que esto, a modo de análisis, lo primero que hago es ver las alineaciones para ver cuál es el patrón de los distintos jugadores y en especial en los partidos de Libertadores, cómo se han comportado los equipos para después esbozar un once inicial, que por supuesto puede variar, no es que tengo información y que son las alineaciones. que se están manejando. Como siempre, los invito allí en la zona de comentarios a agregar todo lo que quieran de estos dos equipos, de los que llegaron, de los que se fueron. Por ejemplo, a Fluminense se le ha ido Pirani, vino Daniel Siño, que lo puse en la mitad de la cancha porque ha estado jugando. Diogo Barbosa que va a jugar en el lateral izquierdo por Marcelo, esa es una de las de las variantes. Nino y Felipe, Felipe Melo van a ser los centrales. Eh, Samuel Javier va a ser el lateral derecho. André ese seguro fijo que juega por aquí, Daniel Ciño o eh, en el caso de, de Lima podría acompañarlo. Vamos a poner a Lima, que hoy fue titular, y ya que estamos, vamos a ponerlo por ahí. Este partido se juega, en el, juez, él se juega el jueves y Fluminense no anda como para andar dando descanso a nadie. No hay rotación como ha hecho Olimpia. Olimpia está apostando todas sus baterías a la Libertadores Fluminense. Y Fluminense juega. To ¿Cuándo hay que jugar? Mañana vamos de nuevo, ponemos en equipo. Los equipos brasileños tienen eso: que el propio ritmo de juego hace que los equipos muchas veces varíen poco, salvo, por supuesto, algunas excepciones. Lo hemos visto en el video de análisis previo con Internacional de Porto Alegre. Pero claro, el Inter está con el descenso eh, respirándole cerca. Y el Fluminense está viendo cómo alcanzar a Botafogo en la primera ubicación de la tabla. El colombiano John Arias se mueve a la izquierda de Paulo Ganso, que es el que, el que mueve los hilos de este equipo. Y Keno se juega, juega por derecha. Hay muchos intercambios entre John Arias y Keno. Y muchas veces John Arias se va a jugar junto a Keno por este lado. En un equipo que yo le llamo como una construcción de juego manada, no tiene nada que ver a la manada de la Holanda del 74 cuando iban a presionar, pero cuando me refiero a manada es que el equipo siempre está bien cortito, bien junto, arriesgando mucho en el en el en el pase corto, esa jugada que, en el partido contra América de mina y Fabio arriesgó mucho saliendo del área y el uruguayo Mastriani estuvo a punto de hacer un gol con el arco libre y allí Nino lo cubrió bien y Mastriani le erró por unos centímetros. Hubiese sido uno de los bloopers de la, de la, del Brasilera, o al menos de esta semana. Fabio, un arquero veterano eh, que tiene mucho recorrido y que le da seguridad al equipo, no importa cuánto varía el equipo, Fabio juega siempre. Pero este equipo siempre se maneja de esta forma, jugando en corto, Sillonarias cae del otro lado, siempre tiene un, un juego que, que vuelca se vuelca en la cercanía de la pelota ya sea en la salida o también cuando desarrolla su juego en ataque, con las subidas de, de Xavier, con, con el despliegue de André, eh, de Ganso y de Cano, Ganso que cuando ataca el equipo se mete entre los laterales pero cuando intenta salir desde el fondo en, en, esa, en esa salida a puro toque corto siempre trata de Primero sacar a, 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 al, al lateral eh, del, de, a, hacia el otro lado de la cancha lo más rápido posible, en especial cuando Ganso agarra la pelota y comienza a armar el juego. Y por el otro lado, por el lado donde no esperan, cuando el rival mueve todas sus piezas eh, para, para volcar su juego contra, contra el lado donde viene la pelota, apoyar en el lado ciego con algún cambio de frente a la, a la búsqueda de John Arias o en este caso de Diego Barbosa. Son las, las premisas básicas de este equipo que sufre mucho en el juego aéreo. Salvo Felipe Melo, Nino y lo que y le podría agregar Ganso y un poco de Cano, no tiene mucha altura este cuadro y es ahí una uno de sus puntos débiles y está enfrentándose a un equipo que maneja muy bien el balón parado y que, que saca, saca petróleo de cada jugada, eh, tanto de córner o de tiros libres en las cercanías del área como limpia. El equipo paraguayo que es 4-4-2, bien paraditos, bien firmes, sabiendo que, que, que si hay que armar una línea de 5, de 6, de 8, de 10, nadie se pone colorado, todos marcan, son todos solidarios, todos corren, se mueven de manera coordinada, apretan bien, muy bien las líneas. Eh, Espínola es el arquero, Ale Silva, el uruguayo, lateral derecho, no sé cuántos años está jugando Alex Silva, este, hasta incluso fue a Ur, volvió a Uruguay y después se fue de nuevo a, a Olimpia a, a continuar su carrera. Este, Romaña, este morocho grandote también, tremendo, muy bueno. Tiene peso en el juego aéreo en, en las dos áreas, al igual este, que Mateo Gamarra por aquí. Eh, puse a, a Zavala por el, por el lateral izquierdo e Iván Torres volanteando por izquierda, muchas veces pasa que Olimpia cuando se ve atacado eh, por demás, Iván Torres, que lo vi declarar al final del partido contra Flamengo cuando pasaron y le preguntaron... ¿Para qué está Olimpia? Y el hombre dijo, para jugar la final y ganarla. Esa es la actitud que quiero de un equipo eh, en la Copa Libertadores de América. Fernández se vuelca contra la izquierda, hermano otra línea de cuatro por acá. Walter González queda como referencia allí molestando la salida de rival. Y entrame acá si so brujo fluminense. Eso va a ser una de las cosas que complique a fluminense, que es un equipo que por momentos se pasa de paciente. Olimpia va a tener que tener mucho cuidado con, eh, con, con Cano, que es un jugador que tiene, que tiene mucha repentización, que juega muy bien en, en, el, en los duelos, eh, tanto aéreos. Como anticipando de manera ofensiva, y también tendrá que ser muy celoso ante las custodias de John Arias y de Queno, y en especial cuando hacen este trabajo, cuando John Arias se viene a jugar con Queno, y por aquí arman un circuito muy interesante, donde por lo general te aturden a toques y terminan definiendo en el segundo palo, y aparece allí como fantasma de viernes a la noche el amigo Cano para, para, para definir alguna jugada. Siéndoles honesto, yo eh, intuyo que el partido en Brasil se va a dar de esta manera, con Olimpia replegado, tratando de buscar una contra y evitando que el equipo rival le saque una diferencia amplia. Eh, en especial, eh, cuando, uno ve, cuando uno ve este tipo de, de, de partidos de de vuelta, Olimpia que va a definir todos en casa, uno sabe que... Los paraguayos no tienen mucho misterio, si hay que defender, se defiende y aprovechar cada oportunidad de cruzar la mitad de la cancha y generar algo que, en este caso, cada jugada de balón parado, como les decía, le puede llegar a hacer mucho daño al equipo de, de Fluminense. El partido para mí va a ser muy parejo y esta serie se va a definir seguramente por detalles. A Fluminense le ha costado horrores hacer un gol en, en, esta, en esta Libertadores con la excepción del partido contra River Plate que se lo ganó 5 a 1 y me he cansado de decirlo en todos estos análisis previos que que bueno sí le ganó 5 a 1, pero De Michelle le dio una manito bastante grande en ese partido con los cambios y los últimos 2 3 goles son de esos goles de goleada donde el rival bajó los brazos y vos venís y le hacés los goles que querés en el momento que querés. Pero analizando un poco los juegos Fluminense, tampoco se es que ha ganado por grandes diferencias, tanto en el Brasileirão y viendo lo que le costó superar a Argentinos Juniors, que sin arquero le resistió el 1-0, hasta que ahí en un zapatazo lograron en 1 a 1, pero le patearon una vez al arco al equipo argentino en la paternal, cuando durante 10 minutos largos con los descuentos, con todos, jugaron sin arquero, con un muchacho, y un delantero que se puso los guantes y se paró en el arco. Entonces esas dificultades que tiene Fluminense para llegar al arco rival cuando los rivales se le, se le juegan corto, es uno de los puntos débiles de este equipo y donde Olimpia puede maximizar esa jugada que tenga, si es efectivo la puede llegar a completar, y si el partido termina 0-0, no hay ningún problema en la revancha en Asunción. Creo que Olimpia ahí sí es gran favorito. Eh, Fluminense tiene que sacar, si quiere aspirar a clasificar a las semifinales, al menos un par de goles para estar a resguardo e ir a penales al menos, porque Olimpia no se la va a hacer fácil en Asunción. Pero eso será eh, tema de otro video. Yo por lo pronto digo que este partido entre Olimpia eh, eh, y Fluminense en Maracaná. Va a ser de esos de resultado bien cerrado. No veo una goleada de Fluminense ni nada por el estilo. Por supuesto, lo que pueden decir los hinchas brasileños. Ve un partido cerrado donde Olimpia tiene oportunidades claras de poder convertir, incluso mayores a la del partido contra Flamengo, porque este equipo de Fluminense tiene debilidades a nivel defensivo que quizás las cubre con la tenencia de la pelota, pero que las puede aprovechar y muy bien, y por supuesto de la lección aprendida de aquel 0-1 en Maracaná contra el rubro negro. Partidazo, sin lugar a dudas, serie cerrada. Espero que esto se define, o imagino que esto se va a definir todo en Asunción. Sinceramente, yo quiero que clasifique Olimpia. Más allá del análisis que puedo hacer de este partido y que lo haré después del mismo en vivo y que los invito a participar por allí. Yo quiero que clasifique Olimpia por el bien de, del fútbol sudamericano. Ver los cantidad menor de brasileños posibles en las semifinales y que haya un poquito más de diversidad en la definición, al menos por esta Copa 2023. Ya después del año que viene se encargará. De hacer otros desastres lo de la Conmebol para mantener el negocio vivo y que haya los partidos que ellos quieren para que los vea más gente. En fin, por aquí termina mi análisis de este, de este partidazo que se va a jugar el jueves en Maracaná. Ahora es turno de ustedes allí en la zona de comentarios para decirme lo que quieran respecto a este partido y por supuesto les agradezco desde ya el me gusta del video y la suscripción al canal. Un abrazo grande y nos vemos en vivo la semana que viene, con, o esta semana en realidad, con el comentario de los partidos de la Libertadores. Un abrazo y nos vemos en, en, en esta semana en algún momento. Chao, chao.